Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Sean todos bienvenidos a una edición más de su micro noticiero live de Radio Darío. Ya estamos listos para darle a conocer a todos ustedes que está ahí en casita viéndonos del acontecer local, nacional e internacional. Les saluda su servidora Janet Rodríguez y en controles máster Alberto Celis. Ya estamos listos para darle a conocer esas informaciones, y es que la CPDH y presos familiares de presos políticos denuncian las precarias condiciones que viven los reos o secuestrados políticos en las galerías 300 y 301 de La Modelo. Vamos a ver la nota de prensa, o más bien la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la mañana de los familiares de presos políticos y el abogado de la CPDH, Julio Montenegro. Darío Noticias. Comunicación, ¿verdad? Nos queremos dirigir. Más que todo, los que es siempre el respaldo. Los que estamos aquí, y ustedes miran. Bueno, agradeciendo su presencia. Todo este grupo que ustedes miran aquí somos los familiares de los secuestrados políticos que se encuentran en las cárceles de máxima seguridad, conocida la 300, el infernito o la 301. Nosotros estamos demandando en este día, primeramente, la liberación de todos nuestros familiares. Nosotros ya no queremos que pasen ahí ni un día más. Que el gobierno cumpla con los acuerdos firmados con la Alianza Cívica. Se supone que eran en 90, ya faltan 53, pero a todos se les olvida que ellos prometieron una candelarización, que los iban a ir sacando poco a poco según fueran ellos, como dicen, cotejando las listas, los nombres. Ya las listas están cotejadas. Entonces, ¿qué es lo que atrasa? ¿Por qué no lo sacan? ¿Dónde está la buena voluntad? ¿O es acaso maldad? ¿O es acaso venganza? Tomando en cuenta que todos nuestros presos políticos, todos son inocentes, no han cometido delitos. Ni siquiera muchos han sido juzgados ni condenados. O sea, los mantienen en una cárcel donde solo llegan los peores delincuentes y los tratan como que fueran los peores delincuentes. Eso no nos mira, porque en el fondo, y Dios sabe, que ellos son inocentes. Entonces nosotros nos sentimos más bien con nuestra frente en alto y orgullosos de ellos. Solo por pensar diferente. No es justo ni es humano que tengan a personas en esos lugares por pensar diferente. Por eso nosotros en este día estamos exigiendo la liberación, y sobre todo los puntos a los que los familiares se pusieron de acuerdo, las demandas que los propios reos políticos están demandando, los puntos, como no sé si los leyeron, ¿verdad? Sí. Que ellos están pidiendo que mientras son liberados, porque se supone que los iban a ir liberando con un calendario que todavía estamos esperando, así como liberaron a reos comunes, pueden liberar a los nuestros, si son menos incluso que los que liberaron hace poco. Qué bendición por esas personas, porque quizás ahí muchos eran hasta inocentes. Pero ¿cómo es posible que en las cárceles se estén tratando mejores a personas que han cometido delitos graves, que a los propios reos políticos que son inocentes? Entonces lo que demandamos primeramente es su libertad total. Darío Noticias. Gracias, amigos que nos siguen en las redes sociales, por continuar informándose con nosotros a esta hora. Y es que tenemos otro tema importante que le vamos a compartir, y es que la Alianza Cívica da a conocer que el gobierno de Ortega sigue respetando los acuerdos firmados en la mesa de negociación, como son la liberación de los presos políticos y la libre movilización. Vamos a presentar la siguiente nota informativa. Darío Noticias. La reunión que tuvimos con el señor Fernández fue muy importante, porque marca el principio ya para que la OEA inicie las gestiones para conseguir el financiamiento, para contratar los expertos internacionales que van a hacer estos trabajos. Y revisamos también
nuevamente los componentes, etcétera. Luego hemos visto que la Cruz Roja Internacional ha estado trabajando sobre la cuestión de las listas de los presos. Nosotros, como Alianza Cívica, estamos en espera de que haya alguna señal de parte del gobierno en lo que respecta a este aspecto de los presos, en el sentido de que, existiendo ya un buen número de personas detenidas o presas que están conciliadas en las listas, pues le den la luz verde a la Cruz Roja para que ya inicie su trabajo, ¿verdad? De tal manera, pues, de que esa es una forma de implementación de uno de los acuerdos. Y estuvimos revisando también qué otros acuerdos podrían ser implementados a la mayor brevedad, y quedamos, pues, de seguir conversando sobre estos aspectos. En cuanto a lo... Darío Noticias. Vamos a presentarles a continuación la crisis de Nicaragua, que será dramatizada este próximo 4 de mayo en La Haya, donde el artista o teatrista leonés nicaragüense Mick Sarria Rolling va a estar liderando esta obra teatral llamada Bacanal el Chipote. Vamos a presentarles la siguiente nota informativa, donde Mick Sarria nos brinda mayores detalles. Darío Noticias. Este próximo 4 de mayo, Mick Sarria Rolling, el dramaturgo leonés con trayectoria nacional e internacional, acompañado de otros artistas nicaragüenses, presentará en La Haya la obra teatral Bacanal Chipote, donde escenificarán los momentos de represión que ha vivido Nicaragua desde el pasado 18 de abril. El Bacanal Chipote es una obra creada desde los inicios de la crisis de abril en Nicaragua. Es una obra que, más que una crítica teatral, es una obra íntimamente testimonial, que parte de conceptos completamente deseables, y que denuncie de alguna manera la represión, la tortura, el secuestro y el exilio, no solamente de los jóvenes o quienes se involucraron en las marchas y en las barricadas, sino también de una Nicaragua entera, de una cultura entera, a partir de los caprichos y los excesos de la dictadura, de una sola familia dictatorial. Desde el exilio, Sarria, junto a los otros miembros del grupo Checa Teatro, estarán exponiendo escenas de una cultura secuestrada. Asimismo, dramatizarán las condiciones inhumanas que viven los presos políticos, personas opositoras y exiliados por la represión del régimen. Padre nuestro cotidiano, divita nostra, el estreno de Bacanal Chipote será en La Haya este próximo 4 de mayo, durante el Festival de la Libertad. En esa fecha se conmemora a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Es por ello que este organismo internacional ha invitado a Checa Teatro para que dramatice la crisis sociopolítica que vive Nicaragua. Bacanal Chipote, obra teatral de artistas nicaragüenses. Darío Noticias. Cambiando de tópicos informativos, aquí en su micronoticiero Live de Radio Darío tenemos un servicio social, y es que Mónica Tobal, madre del niño que padece insuficiencia renal crónica, pide ayuda a la población leonesa y nicaragüense para que puedan colaborar con el pequeño y alargar unos días más de la vida del pequeño, que está gravemente, su salud muy delicado, ya que padece esta enfermedad como es la insuficiencia renal crónica. Vamos a brindarles detalles en entrevista que hicimos a la madre de este niño que está gravemente. Darío Noticias. Es Mónica Tobal, soy la mamá de Justin. En estos momentos estoy pasando una situación difícil porque mi hijo tiene insuficiencia renal crónica. En estos momentos él anda un catéter peritoneal con diálisis.
yo realmente lo que necesito es que me ayuden. Es para construir su cuarto especial, porque yo soy de bajos recursos y no puedo hacerle. De hecho, por eso a él no me lo han dado de alta definitivamente, porque no tiene su cuarto hecho y me vienen a supervisar del hospital. Si no lo tengo hecho, siempre voy a estar viajando a la mascota a hacerle su diálisis de 7 a 3 de la mañana. Entonces, sí, y la verdad que soy de bajos recursos para estar viajando diario a Managua. Y hasta el momento, ¿cuál es el diagnóstico médico? ¿Qué es lo que te dicen? A mí no me dan esperanza. De hecho, los médicos me dijeron que mi hijo va a vivir por la diálisis hasta cierto año, o sea, 6 años, y mientras él aguanta un trasplante de riñón. Por lo que la condición de él, los riñoncitos a él no me le funciona. Del 100%, me dijeron que le funcionaba el 10%. Y por la edad que él tiene, no se le puede hacer un trasplante de riñón y por la gravedad que tiene. De hecho, todo fue silencioso, porque yo lo llevé a varias pediatras y nunca me dijeron de la enfermedad de él. Según el nefrólogo y el urólogo, me dijeron que lo del niño fue silenciosamente. ¿Hay personas, Mónica, que te quieren ayudar? ¿Un contacto, tu número de teléfono? Sí, claro, me pueden llamar al 7663-2381. O bien a mi hermana, 8121-2642, que ella cualquier cosa me va a estar avisando. Yo ahorita a partir del domingo voy a estar en Managua, en el Hospital La Mascota. Por cualquier cosa me pueden llamar y me pueden contactar ahí. Darío Noticias. Esto ha sido todo por hoy, amigos televidentes, radioescuchas, lectores que nos siguen en las diferentes plataformas virtuales de su noticiero Live de Radio Darío. Para nosotros ha sido un placer el staff periodístico que día a día está siempre en el periodismo en resistencia, compartiéndoles con ustedes esas piezas periodísticas, esas notas informativas, esos reportajes de mucho interés, tanto en el contexto local, nacional e internacional. Pero antes, haciendo un paréntesis, ya para despedirnos, sería importante que colaboremos con la causa. Sería una doble causa la del niño que está gravemente, es insuficiencia renal crónica, su madre está desesperada. Se van a hacer diversas actividades aquí en la ciudad de León. Cualquier persona que quiera contribuir a esta noble causa, ya Mónica Tobal dio sus contactos para que ustedes puedan depositar, puedan contribuir y puedan ayudar a este niño que está ya con graves problemas de salud. Bueno, nos vamos. Estuvo con ustedes Janet Rodríguez y en controles Master Alberto Solís, siempre informándoles a todos ustedes. Y les vamos a invitar también que en el trayecto del fin de semana estén con nosotros, porque tenemos importantes temas que compartir con ustedes. Muchas gracias. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.